Saludos chicos y bienvenidos a un nuevo capítulo del Preservador. Y como ya se habrán dado cuenta, este es el gran, el más esperado Multirespuestas 4. Antes de empezar, agradecer a todas las personas que participaron, que mandaron sus preguntas en el video en donde yo recaudo todas estas preguntas para este Multirespuestas. También pedirles perdón a los que llegaron tarde, ya que rápidamente se completaron las 60 preguntas, pero quizás esas preguntas las pueda tomar y usar en un posible Multirespuesta 5. Estamos analizando ahí la posibilidad, pero lo más probable es que sí. Antes de empezar, y para hacerlo muy muy corto para que empecemos rápidamente, este capítulo es un nivel 3 en nuestro canonímetro, ya que muchas preguntas no tienen respuesta canon. Ojalá todas estas preguntas tuviesen una respuesta canon, sería tan maravilloso. Pero no, así que vamos a tener que andar construyendo algunas respuestas. Sin embargo, hay algunas preguntas que sí tienen una respuesta canon, así que por cada una de estas preguntas estaré especificando si es canon o no. Dicho esto, empezamos ahora ya. Recibiendo transmisión entrante, aquí empieza el preservador. Como es costumbre, chicos, antes de empezar un capítulo del Preservador, los invito a volverse Patreons del Preservador o unirse como miembros de canal a este canal de YouTube. Y agradecer nuevamente a todos los Patreons y miembros de canal de YouTube que me han seguido apoyando mes a mes, en especial a mis Patreons y miembros de más alto nivel, empezando por mis generales: el ejecutor Henry Darksavdelar, el adjudicador Aldaris 321, el infestador Jason Algo, y el pretor Daelam Undying. Siguiendo con mis miembros de YouTube nivel 4 Gran Preservadores: el exterminador Alizaril y el más reciente miembro Gran Preservador Artemis el Arrancapieles. Y finalizando con mis almirantes: el Cóndor, el almirante Quetz el primer ascendiente Ferandar y el centurión Nerasim Sabator. A todos, mil millones de gracias como siempre. Villito Neón Azul 1969 nos pregunta: si dos altos templarios hacen un arconte y dos templarios tétricos hacen un arconte tétrico, ¿qué sale cuando se fusionan un alto templario y un templario tétrico en el lore? Cuando un alto templario y un templario oscuro se fusionan, da un arconte crepuscular. Recordemos que en la beta de Winds of Liberty, el arconte había sido reemplazado por el arconte crepuscular y incluso tenía la habilidad de retroalimentación. Y luego esto fue cambiado, la retroalimentación pasó a ser del alto templario y el arconte crepuscular fue desechado y dejaron el clásico arconte. Sin embargo, la mecánica de poder fusionar un alto templario y un templario oscuro se mantuvo y nunca se explicó por qué. A excepción de un cómic llamado tal cual Arconte Crepuscular, en donde explican esto. En este cómic, la alta templaria Lelica pierde sus cordones neurales y tiene que aprender el camino de las sombras Nerasim. Y luego, siendo una Nerasim, se tiene que fusionar con el alto templario Rihod, que además era su pareja, y crean el primer arconte crepuscular. Por lo tanto, los arcontes crepusculares sí son canon. Nuestro Patreon Aldaris 321 nos pregunta: cuando los Terran llegaron al sector, ¿hay algún diálogo o comentario de algún Protoss sobre este evento? La verdad me parece que no. Lo,
más antiguo que recuerdo sobre los protos interactuando con los Terran son unos diálogos de Tassadar, de las primeras impresiones que tiene Tassadar de los Terran cuando incinera Chausara. Esto sale en la novela Twilight de Dark Templar Saga. Pero algo más antiguo que eso me parece que no hay. Quizás en algún relato corto, si alguien ha escuchado de una de las fuentes, déjelo abajo, pero si mi memoria no me falla, no hay una opinión protos registrada en alguna cómic o novela que sea más antiguo que esto. Kanko nos pregunta, ¿cómo es que los protos y los Terran, en especial los Terrans, sabían que los Zerg se llaman Zergs? Ya que estos no hablan ni se comunican con otras especies, ¿no hubiera sido más acertado que los Terran le hubieran designado un nombre y que en el futuro supieran cómo se llamaban? Esto nunca ha sido explicado por Blizzard, pero yo tengo mi propia teoría. Y es que yo creo que Zerg no es el nombre de la especie, sino más bien un gentilicio dado por los Zelnaga. Verán, un humano se le puede decir terrícola porque vive en la tierra, pero no son sinónimos. Terrícola significa que es un ser vivo proveniente de la tierra. Por ejemplo, un humano puede ser terrícola, pero un perro también puede ser terrícola. Por lo tanto, yo creo que Zerg es el gentilicio de un ser vivo que vive en Cerus. Por lo tanto, todos los Zerg son Zerg porque viven en Cerus y no porque sea el nombre de la especie. Yo creo que los Zerg son realmente denominados por el enjambre, pero en realidad no tienen un nombre de especie porque básicamente es un conglomerado de especies. Entonces este gentilicio de alguna forma llegó al oído de los protos y después al oído de la Confederación, y esa parte es la que está media nublada. No sabría decir cómo la Confederación supo que los Zerg se llamaban Zerg, pero sí, yo creo que es un gentilicio, o sea, son los seres provenientes de Cerus. Emanuel José Sánchez 5412 nos pregunta, ¿por qué hay tantas cepas de Ultralisco? ¿Y qué pasó con ellas, como el Torrasque? Por alguna razón, el genoma del Ultralisco es muy fácil de editar, pero esto nunca ha sido explicado a fondo en los juegos. Lo más parecido que tenemos a esta explicación es en Battle.net, cuando antes habían descripciones de cada una de las unidades. En la página del Ultralisco decía que el genoma del Ultralisco ha sido modificado incontables veces, por lo tanto han salido un montón de subespecies. Ahora, respecto al Torrasque, tal cual lo explican en Heart of the Swarm, el Torrasque necesitaba una cantidad muy grande de energía para poder mantenerse vivo, y esta energía era dada por la Supermente. Luego de que la Supermente murió, el Torrasque no podía ser engendrado. Sin embargo, en Heart of the Swarm, el Ultralisco fue bombardeado con misiles nucleares y esta radiación lo mutó de tal forma que esta energía es extraída por el consumo de su propio tejido. Por lo tanto, Abathur pudo restablecer el Torrasque. Escuchen los diálogos de las campañas, por favor. Juan José Martínez 770 pregunta, ¿el Hyperion tiene comedor? Sí, el Hyperion sí tiene comedor, uno bastante pequeño, pero está ahí al lado de la cocina. Yo creo que Blizzard no incluyó el comedor ni la cocina por razones de jugabilidad, ya que no servían para nada específico dentro de la campaña, y también por razones de presupuesto, no modelaron esa parte de la nave. Ahora, si necesitamos ponerle una razón de lore, en la Cruzada de Liberty se nos dice que Raynor y Kerrigan pasaban mucho tiempo conversando en el comedor mientras bebían café, en los tiempos en los que los hijos de Korhal iban liberando mundos de la Confederación. Así que lo más probable es que Raynor lo último que quisiera es pasarse por el comedor de nuevo y revivir esos recuerdos. Atreyos 9449 pregunta, ¿es posible reconstruir los cerebrados y traerlos de vuelta al enjambre? Como ya expliqué en el capítulo de los cerebrados y la supermente tienen en su código genético ADN de criaturas del vacío, o ADN, entre comillas, del vacío, por eso que se necesitaban energías del vacío para poder destruirlos.
En la novela StarCraft Evolution se nos explica de que el ADN Selnaga o el ADN de cualquier criatura oriunda del vacío no puede replicarse, sino que tiene que extraerse directamente de las células e injertarse en otra célula para poder crear un híbrido. Por lo tanto, sí, sería imposible recrear a los cerebrados. Hamil Castle 3981 nos pregunta: si los infestadores Zerg pueden controlar unidades masivas como Battlecruisers o Motherships y seres inteligentes como humanos o protos, ¿podrían entonces controlar a personajes como Kerrigan, Avathur o Zeratul? Bueno, primero decir que muchos héroes son inmunes a ciertas habilidades por cosa de jugabilidad. Básicamente es un plot armor. Pero la mayoría sí sería susceptible al control mental de un infectador, salvo algunos héroes que puedan tener un alto poder psiónico para resistirse a esto, como Kerrigan, o Protoss con alto poder psiónico, como Alarak o Tazadar, quizás. Pero ya de por sí esta habilidad es extraña, así que si puedo, prefiero obviarla. Pero sí, la mayoría de los héroes sucumbiría al parásito neuronal del infectador. Riquelme nos pregunta: ¿qué tanta fuerza otorgaba el uso de un CMC? Como por ejemplo, ¿qué tanto peso era capaz de levantar? Nunca se ha dicho cuánto peso exactamente puede levantar un CMC, pero me imagino que por base debe poder levantar 200 kilos o más. Pero no hay una cifra exacta. A McLovin 4274 pregunta: ¿existe alguna novela o cómic donde nos relaten de cómo sucedieron las cosas en las campañas de StarCraft 2? Esto lo pregunto porque siempre me dio curiosidad de cuál sería el orden canónico de elegir los planetas donde se realizan las misiones en las tres expansiones, en especial Wings of Liberty. No, de StarCraft 2 no hay novelas que vuelvan a contar la historia de las campañas, principalmente porque las novelas de StarCraft 2 fueron hechas para promocionar el juego en vez de complementarlo, como fue con las novelas de StarCraft 1. Por lo tanto, no hay orden canónico de las misiones. Roberto Alarcón 8722 pregunta: ¿qué hay de canon en el videojuego del vikingo que se encuentra en la taberna del Hyperion? ¿El Terratrón es canon o al menos existió? Nada dentro del juego del vikingo perdido es canon. Básicamente es un juego de fantasía dentro del universo de StarCraft y por lo tanto el Terratrón no es canon. De hecho fue una broma del Día de los Inocentes por parte de Blizzard. Gustavo Jovey 4380 pregunta: ¿hay algún Protoss que haya superado la escala de poder psiónico que tienen los Terran? El Index Psiónico Terran no es aplicable a los Protoss debido a que las formas de medición no son compatibles. Por lo tanto, el Index Psiónico de un Alto Templario o el Index Psiónico de un Arconte literalmente no existen. Zacarias Pineiro Mar 793 pregunta: ¿por qué los colores Zerg son rojo, marrón, naranja, etcétera? ¿Significa algo? ¿Y qué pasa con los Terran y los Protoss? En StarCraft 1, cada color estaba linkeado a una subfacción de cada raza y no estaban limitados a una raza en particular. Por ejemplo, el rojo en los Terran representaba a las fuerzas de Lich en multijugador y a los hijos de Korhal en la campaña, a la progenie Tiamat en los Zerg y a la tribu Ara en los Protoss. El naranja representaba al escuadrón Delta en los Terran, a la progenie Garm en los Zerg y a la tribu Auriga en los Protoss. Estos colores fueron respetados en las novelas de StarCraft 1, pero luego fueron reasignados en StarCraft 2, donde por ejemplo el rojo es para el dominio Terran, el enjambre de Amon en los Zerg y Tal'Darin en los Protoss. Y el naranja, por ejemplo, es para el coronel Orlan en los Terran, Ferales en los Zerg y Purificadores en los Protoss. Los colores de las tribus Protoss fueron los únicos que fueron respetados a través de todo el canon de la franquicia. Nuestro inmortal R de Renato pregunta: ¿tienes una lista, quizás completa, de cameos de StarCraft en otros juegos de Blizzard? El único que se me viene a la mente es el Hidralisco de Warcraft 3.
No, porque básicamente no he jugado casi ningún juego de Blizzard, pero sí invito a la gente a dejar en los comentarios si es que saben de alguna otra referencia a StarCraft en los otros universos de Blizzard. Voy a dejar en los comentarios tres links a la wiki de StarCraft en donde se recopilan referencias de StarCraft hechas en Overwatch, Diablo y Warcraft. Agradezco a Kayundara por haberme facilitado los links. Lamentablemente están en inglés, pero ahí están todas las referencias. Fernando U pregunta: ¿se saben todas las capacidades técnicas del Odín o Thor según corresponda? Por ejemplo, ¿de qué material es su blindaje? ¿Qué armamento usa específicamente? ¿Tiene un mecanismo de barrera antibalístico como los cruceros de batalla o blindaje reactivo? ¿Qué tan grande es el baño? Aquí vamos con todos los datos que se saben del Odín y del Thor. El Odín fue desarrollado en el 2503 por las empresas Simonson de munición, subsidiada por el gobierno del dominio. Está equipado con placas de neoacero ocupadas para cubrir cruceros de batalla. En sus brazos va equipado con un par de cañones T-800 prototipo, de los que no hay especificaciones técnicas. En la espalda, el Odín lleva cuatro cañones no especificados, aunque si el Thor fue equipado con algo similar, entonces serían cañones de bombardeo, probablemente mayores a 350 milímetros. Finalmente, el Odín tiene dos baterías de misiles Hellfire, los mismos que usan los Goliaths. El Thor fue desarrollado por los rebeldes de Raynor en el año 2505. El desarrollo estuvo a cargo del jefe de ingeniería del Hyperion, Rory Swan. Está protegido por una doble capa de armadura de neoacero y cerámica térmica, así reduciendo el grosor del neoacero y por lo tanto el peso de la cobertura, pero sin perder eficiencia. En sus brazos va equipado con cuatro cañones de aceleradores de partículas, martillo de Thor, teniendo dos cañones por brazo. Su diseño original tenía cuatro cañones de asalto de 250 milímetros en la espalda, pero actualmente la mayoría llevan montados cuatro cañones de bombardeo de 350 milímetros. Además, en su diseño original tenía dos cañones Punisher para objetivos aéreos, que luego fueron reemplazados por dos baterías de misiles de fragmentación clase Javelin, ya que a diferencia de los Punisher o los Hellfire, la fragmentación ayuda a generar un daño de área a múltiples objetivos aéreos pequeños. Su rol es de caminante de asalto y absorción de daño. Ahora, respecto al baño, ¿realmente crees? Es la misma pregunta que hice al momento de recolectar la info en el otro video. ¿Realmente crees que Blizzard daría esa información? ¿Por qué la gente no sigue instrucciones? De hecho, ahora que lo pienso, si Tycoon no se podía sacar la armadura y las armaduras tienen baño, ¿cómo pudo hacer sus necesidades en el baño del Odín? Aprovecho también de dar un súper agradecimiento a mi seguidor Dark Element por haberme hecho notar que las armas del Thor tenían los nombres cambiados. DandaPlay6009 pregunta: ¿los reclusos reclutados tienen algún tipo de entrenamiento como los soldados reclutados? Todos los conscriptos, tanto civiles como reclusos, hacen su entrenamiento juntos por un periodo de 3 meses. La única diferencia es que los reclusos son resocializados antes de empezar el entrenamiento para así erradicar cualquier conducta homicida. Nuestro fiel seguidor y a veces miembro del canal, Kiri Wabi, pregunta: ¿alguna vez se ha mostrado en alguna novela o cómic la vida civil durante el dominio Terran? Fuera de la vida militar, y si es así, ¿cómo era la vida de los civiles en el dominio Terran? No se ha mostrado. Lo que más se ha mostrado es la vida de la Confederación en Tarsonis durante la novela de Nova. Pero claro, no es el dominio, aunque sería bastante parecido. En Evolution también se le dedican algunos capítulos a la vida civil en Augusto Grado, o sea, en el dominio, pero no es mucho. Pero tampoco hay mucho que decir, es una vida muy similar a la que tenemos nosotros. OpoFake pregunta: ¿es posible que protos que no sean altos templarios o templarios oscuros formen arcontes? En caso de que sí, ¿serían aún menos estables? No, por eso se llaman altos templarios, porque
su experiencia en Alcala es mucho más avanzada, por lo tanto pueden generar mucho más poder psiónico y pueden desbloquear estas habilidades que son extremadamente difíciles. Es como preguntar si aparte de los cirujanos alguien pudiese hacer una cirugía. Es como, están ligados. Nuestro seguidor y creador de contenido Epsilon Eagle, síganlo en su canal de YouTube, nos pregunta: suponiendo que los Tal'Darin abandonaron a Yur desde sus inicios, ¿cómo es posible que tengan una rama de guerreros sigilosos de naturaleza Nerazim? O sea, ¿cómo es que individuos ajenos a la doctrina de las sombras aprendieran la técnica del camuflaje permanente? Los Tal'Darin se han quedado con varias tecnologías del vacío, principalmente debido a Amon. Por ejemplo, las cuchillas malditas, que son el arma principal de infantería Tal'Darin, son idénticas en funcionamiento a las cuchillas de distorsión de los Nerazim. Imagino que son rojas porque en algún componente de su funcionamiento, uno o más cristales Kaidarin son reemplazados por esquilas sangrientas, pero son cuchillas de vacío. Pero lo que me llama la atención es que el cazador sanguinario, el homólogo Tal'Darin del Templario Oscuro, tiene la habilidad de prisión del vacío igual que Ceratul, solo que se llama estasis de vacío, pero es literalmente lo mismo. Es decir que el cazador sanguinario Tal'Darin tiene la capacidad de controlar el vacío como los Nerazim, no es algo tecnológico. Esto podría explicarse con Tal'Darin aprendiendo el camino de las sombras, pero es más probable de que sean Nerazim tomados prisioneros y que luego se hayan integrado en la sociedad Tal'Darin, debido a que los cazadores sanguinarios no tienen cordones neurales. Recordemos que los Tal'Darin no cortan sus cordones neurales, pero tampoco tienen cala debido a los efectos del terracino. Así que lo más probable es que si los cazadores sanguinarios no tienen cordones neurales, es porque en algún momento fueron Nerazim. César Emanuel Choque 9250 pregunta: ¿cuál es el nivel tecnológico de los humanos de la Tierra? Esta pregunta es muy parecida a ¿qué pasó con la DUT? Pregunta que imploré que no me hicieran más. Ya pueden ver aquí las preguntas que me tienen cansado. Pero ya, es ligeramente diferente. No se sabe cuán avanzada es la tecnología de la DUT. Lo único que se sabe es que es mucho más avanzada que la tecnología de los Terran en el sector Coprulu. Pero eso. Zerling 6269 pregunta: ¿qué pasó con los Zerg primigenios después de las campañas de StarCraft 2? Esta pregunta es muy parecida a ¿qué pasó con Dehaka?, que también dije que por favor no me lo hicieran más. No se sabe nada de los primigenios después de Heart of the Swarm. Nada. No sigan preguntándolo, por favor. Ángel Poblete 8682 pregunta: ¿los Templarios Oscuros poseen otras habilidades aparte de las que aparecen en el juego? Y de ser así, ¿cuáles son? Los Templarios Oscuros tienen todas las habilidades que han tenido a lo largo de los juegos, más las habilidades que puedan tener Ceratul o Borazun. Básicamente todo depende de su nivel de control del vacío, pero todas siempre basadas en el vacío. O sea, usar el vacío para cortar distancias, para cortar tiempos, para aislar espacios, etc. Hay una pura habilidad que no se nombra en los juegos, que es ser un lente de vacío. Un Nerazim que es un lente de vacío es un Nerazim capaz de canalizar energías del vacío y focalizarlas hacia algún lugar. Estos Nerazim son usados adentro de las mantarrayas de vacío para poder sacar energía del vacío y mezclarla con la energía Kalai, que luego es la que se lanza por el rayo de la mantarraya. Nicolás Atagua pregunta: ¿hubo algún cerebrado que tuvo la tarea de refinar el virus de la infestación? ¿Puede este desenlazarse de la supermente a través de algún cristal? La primera de tus preguntas la respondí en dos videos ya. Ya estoy un poco cansado de hablar de Kaloth, dejo los links acá arriba, no voy a hablar más del tema. Sobre la segunda pregunta, no, Kaloth no se independizó gracias a un cristal, por lo tanto, dudo mucho que un cristal tenga el efecto de poder cortar la simbiosis de un cerebrado y la supermente. Pajille 2805 pregunta:
¿Hay algún agujero de guión enorme que haya en StarCraft? ¿Por qué Amon no le dio inmediatamente la ubicación de Ayur a la supermente si quería que los asimilara? ¿O por qué Amon dejó vivo a Ouros todos esos miles de años en vez de matarlo? ¿Por qué metieron preso a Tychus cuando simplemente podrían haberlo resocializado? Si Nova es la fantasma de Elite más poderosa del dominio, ¿por qué no la mandaron a defender a Mensk cuando Kerrigan asaltó a Augusto Grado? Si a ustedes se les ocurren otros agujeros de guión en la historia de StarCraft, los invito a escribirlos en los comentarios. Jonis1464 pregunta: ¿de qué forma trabajan los mercenarios? O sea, ¿son solo escuadrones pequeños contratables o ejércitos gigantes de tropas afiliadas a una misma organización? Hay tanto escuadrones pequeños e independientes, tanto como corporaciones grandes como Seguridad Martillo, que tienen sus propios ejércitos privados. Y en realidad hay de todo, hay muchos grupos que son legales y hay otros que no lo son tanto. Nuestro buen seguidor, El Desconocido, pregunta: no recuerdo bien si esto ya apareció, pero ¿qué tan grande en dimensiones es una clase gorgona? No se sabe porque la única relación de tamaño que tenemos de referencia es el in-game. Y créanme, es lo peor, el in-game y la jugabilidad para sacar los tamaños de las cosas. Nuestro también ya clásico seguidor, Rondam, pregunta: en el StarCraft 1, los Zerg se movilizaban usando agujeros de gusano creados psiónicamente. Sin embargo, después de Heart of the Swarm, podemos ver que cambiaron al uso de leviatanes con capacidades warp. ¿Por qué sucedió este cambio? ¿No son los agujeros de gusano mucho más rápidos? Efectivamente, el agujero de gusano es prácticamente instantáneo y el warp es mucho más lento. Si tuviese que darle alguna explicación a esto, porque Blizzard, para variar, no la dio, podríamos sacar una explicación similar a lo del Torrasque, que la energía necesaria para crear agujeros de gusano era proporcionada por la supermente y los cerebrados, y no por los Vigimoth Zerg. 123960 pregunta: ¿por qué todas las especies principales o relevantes para los Zelnaga, como las puras de esencia, solo estaban en el sector Coprulu? Espere un poquito. Esto no es así. Los Zerg no son del sector Coprulu. Y los Terran, con sus iónicos que tienen pureza de forma, tampoco son del sector Coprulu. Y probablemente en la Vía Láctea haya muchas otras civilizaciones con pureza de forma y pureza de esencia, solamente que Amon usó a los Protoss y a los Zerg. El Gordo 107 Hable pregunta: ¿la doctora Hanson siempre estuvo infestada? No, de haber sido así, toda la tripulación del Hyperion ya hubiese estado infestada. Lo más probable es que Hanson, en la línea de tiempo en donde es infestada, haya sido infectada en la última misión. Nuestro miembro del canal, LeoF55, pregunta: ¿se sabe la potencia que tienen las armas nucleares Terran, como los misiles tácticos y con los que destruyeron Korhal? Así como comparándolo a cuántos megatones de dinamita, o cuántos petajoules de energía, no se sabe ninguna de las potencias de las bombas nucleares Terran. Si no puedes apoyar como Patreon o como miembro de YouTube, suscríbete al canal, activa las notificaciones, dale me gusta y comparte. Siguiendo con nuestros suscriptores clásicos, Miska pregunta: ¿podría existir un ser único fuera del control de la supermente o de otro líder del enjambre, además de reinas, amos supremos, etcétera? Los Zerg únicos usualmente tienen un grado de independencia. La mayoría de los Zerg se vuelven ferales, es decir, que se guían por sus instintos animales. Y los únicos Zerg que no pueden quedar ferales son los cerebrados, ya que mueren por cortar su simbiosis con la supermente. No se sabe de otras especies únicas Zerg que pudiesen haber por allí, pero yo tampoco lo descartaría, probablemente sí. Franco Ramos 2128 pregunta:
¿Existe alguna novela o cómic que haya confirmado la existencia de infantes protos? ¿Se tiene alguna confirmación de que los protos no nazcan con un cuerpo adulto? Por supuesto que los niños protos sí son nombrados. Cito de la novela Shadowhunters. Página 92. Los templarios que quedaban y todos los Kalai que se habían visto prometedores en combate acompañarían a Jake, Samara y Rosemary a las cámaras. Otros Kalai se adelantarían al portal de distorsión y lo limpiarían de cualquier Zerg en el área. El resto, niños y aquellos que por diversas razones no podían pelear tan bien como los otros, se quedarían aquí esperando a ser transportados hasta el portal de distorsión por oleadas. Página 114. Recuperándose, Jake solo pudo mirar a su amigo con asombro. ¿Qué estaba logrando hacer a Dune? ¿Qué tipo de avance en poder psiónico acababa de lograr? Los templarios oscuros parecían tan confundidos como el resto, pero entendieron que se trataba de protección y siguieron moviéndose dentro de la nave. Cuando los últimos ya estaban casi por entrar, un grupo de protos ancianos y niños pequeños, las curvas y agraciadas puertas de la antigua nave Selnaga empezaron a cerrarse. Visiones nos pregunta: ¿cuál fue el material impreso, libro o cómic de StarCraft que más trabajo te costó conseguir? Hay tres ediciones que me costaron mucho conseguir. La primera, la más común, es The Cinematic Art of StarCraft, que es un libro que me costó conseguir principalmente porque es caro, no porque sea tan difícil de conseguir. Este libro es hermosísimo, habla sobre todas las cinemáticas de StarCraft 1 y StarCraft 2. Y si usted es Patreon nivel 4 o superior, este libro completito está disponible para descargar, porque yo con mi sudor y sangre lo escaneé entero. La segunda edición que me costó mucho conseguir es este manual de juego de Heart of the Swarm. Estos libros son tan difíciles de conseguir que incluso las versiones de manual de juego de Wings of Liberty y Legacy of the Void ni siquiera las he visto en fotos. O sea, ni siquiera me imagino que aquí aparece Reynor y Artanis, pero jamás las he visto, y menos una página de adentro. Esta yo la conseguí a través de Retropesca, que es una página de acá de Chile que compra cosas retro y las revende. Yo no tenía idea que siquiera existía hasta que la vi ahí en la en venta, y inmediatamente la compré. Ojalá algún día encontrarlas de Legacy of the Void y Wings of Liberty. Y la tercera edición que me costó muchísimo conseguir es esta edición del cómic Scavengers, que es muy especial porque está en español. Esta yo la vi cuando llegó a Santiago y viajé a Santiago especialmente a comprarla porque yo sé lo difícil que es comprar un cómic en español por internet. Obviamente que después encontré el Scavengers en internet, pero en inglés. Pero esta versión en español es muy, muy difícil de encontrar. Daryl Castillo 9240 pregunta: ¿las habilidades de los héroes en la jugabilidad son canon desde el momento en el que aparecen o desde siempre? ¿Todas las habilidades de unidades, incluidas las que ya no están, son canon? Por ejemplo, el cuervo, que ha tenido rework de como 20 habilidades. Las habilidades de los héroes son canon desde que las ganan, imagino hasta que las pierden. Por ejemplo, Kerrigan en StarCraft 1 se puede camuflar porque todavía está con su traje de entorno hostil de fantasma. En StarCraft 2, cuando pierde su traje y es completamente cubierta por el organismo Zerg que la cubre, ya no puede hacerse invisible porque no tiene su traje de fantasma. Pero también hay otras habilidades que no hay razón para creer que las perdieron y simplemente las sacaron para dar paso a otras habilidades y poder hacer un balance de jugabilidad. Así que en realidad no hay mucho concreto que decir sobre esto. Ahora, respecto a las habilidades en multijugador, todas son canon y su agregado o retirado se puede explicar como en la guerra, en la vida real, ¿cierto? Se investigan nuevos armamentos, nuevas tecnologías, se ponen a prueba, se instalan y otros son retirados porque son descontinuados o están obsoletos.
El Alex SC nos pregunta, ¿cómo funciona el cañón Yamato de los cruceros de batalla? ¿Yamato significa algo en específico? El cañón Yamato es una explosión nuclear dirigida hacia el objetivo a través de un campo de contención electromagnético. Este campo de contención necesita mucha energía, así que es extraída directamente del núcleo de la nave. Ahora, respecto al nombre, Yamato hace referencia al anime Space Battleship Yamato del 77, que además igual ha tenido varias películas y remakes, pero en todas sus iteraciones tiene la nave, este cañón que se llama el Wave Motion Cannon, que es muy parecido al cañón Yamato de StarCraft, y desde ahí es donde StarCraft saca su inspiración. Yoyermo pregunta, ¿los Thor fueron creados por Swan o por el mismo dominio? Man, literalmente en Wings of Liberty te dicen que Swan crea los Thor. Vuelvo a recomendar que a todos ustedes que les gusta el lore, pasen las campañas escuchando todos los diálogos de la campaña, porque ahí explican muchas cosas. Ahora, si tu duda es por qué el dominio tiene Thors, es porque Cooper, el cantinero del Hyperion, que era un espía del dominio, se llevó mucha información de los rebeldes para el dominio, entre ellas las investigaciones de Steadman y los planos del Thor. Me habían escrito en los comentarios de la versión original de este video y lamento ahora no saber el nombre de quien lo dijo, pero agradecimientos a esa persona, ojalá lo digan en los comentarios de nuevo. Bueno, esta persona me comentó de que había una confusión respecto a que en la antigua página de StarCraft 2, en la página del Thor, decía que había sido creado por el dominio. Recordemos que todos los artículos escritos en la página son escritos en universo, es decir, que son escritos como si fueran realmente artículos del sector Coprulu, y por lo tanto es obvio que el dominio se va a querer quedar con el crédito de la creación del Thor. Pero la verdad, tal como la vimos en Wings of Liberty, es que fue desarrollado por Swan. Namor3322 pregunta, ¿las razas usan algún otro recurso natural, aparte del gas vespeno y de los minerales, en el lore? Pero por supuesto que sí, entre muchas cosas, polímeros, telas, oxígeno, agua, biomasa, o sea, carne, los ser comen carne. Es un poco iluso pensar de que toda la civilización Protoss o los Terran, que somos nosotros mismos, nos basamos en gas, vespero y minerales. O sea, no puede ser. Es solamente una cosa de jugabilidad para simplificar los recursos. Renato Rincón Paredes, 6098, pregunta, ¿cómo fue que Amon quedó encerrado en el Templo Arris en el prólogo de Legacy of the Void? A ver, Amon no estaba encerrado en Arris. En Arris hay templos que conectan con el vacío. Cuando Amon fue destruido por los otros Zelnaga, cuando creó a los Zerg, su alma o espíritu o lo que sea, vagó por el vacío, y ahora Narud lo contacta a través del templo de Arris para poder crear nuevamente su cuerpo usando el artefacto Zelnaga que reunió Reynor. RB-B pregunta, ¿cómo funciona el parásito neural del infestador? El parásito neural, tal como dice su nombre, es un parásito que se instala en el cerebro de la víctima. Ahora, el problema es cómo controla al piloto en ciertos vehículos en donde es difícil de acceder, o cómo controla a los cruceros de batalla, siendo que hay muchos operarios que podrían fácilmente cortar el tentáculo, o cómo podría controlar los robots Protoss que son de IA. Entonces, es como darle una respuesta de lore es muy engorroso. Sería mucho más fácil si el parásito fuera independiente, como el parásito visual, el parásito ocular que tenía la reina de StarCraft 1. Pero le tienen que poner el tentáculo para que tú puedas saber cuándo una unidad tuya está siendo controlada por qué infectador. Entonces, básicamente todo responde a la jugabilidad y yo no le daría más vueltas a eso. Cuando subí este video por primera vez, muchos de mis seguidores me mencionaron que el infestador de la campaña efectivamente no necesitaba una conexión física con la unidad parasitada para mantener el control de esta.
Debo decir que se me había olvidado por completo el cómo funcionaba el infestador de la campaña, y guiándonos por la pirámide de lore, este infestador tiene mayor relevancia en el lore que el infestador de multijugador. Aunque hay que decir que la habilidad es ligeramente diferente y se llama dominación parasitaria en vez de parásito neuronal, podríamos decir que el concepto es el mismo. Esto me dejó pensando en lo rota que es esta habilidad, ya que toma el control permanente y sin conexión que se pueda cortar. Incluso si matas al infestador responsable, la conexión no se corta. Aunque hay algunas cosas que, sacadas de la jugabilidad, serían un buen counter, como que el infestador tiene que apuntar y dar en el blanco al lanzar el parásito, cosa que en jugabilidad se hace automático y en la vida real, entre comillas, se podría esquivar. Además, el parásito requiere bastante energía para usarse, lo que podría traducirse en quizás un largo periodo de gestación dentro del infestador en una cámara u órgano que no puede engendrar más de un parásito a la vez. Por lo que, aunque esta habilidad parece rotísima, en realidad no sería tan fácil que un infestador tome el control de una unidad enemiga. José Luis Moreno J. pregunta: en la intro de StarCraft 2, cuando a Tychus le ponen la armadura, tiene una serie de orificios en el cuerpo y como pequeños implantes para ensamblar la armadura. ¿Eso lo tienen todos los Marines? ¿O solo se utilizó en Tychus para no poder quitarse su armadura? La verdad no se sabe. Se sabe en algunas partes que dicen que Tychus fue un sujeto de experimentación, pero luego en los flashbacks de varias novelas no se habla de esto. En la foto de los Diablos del Cielo de 2488, al parecer no tiene estos implantes, pero yo no estaría seguro. Pero por lo que vemos en la intro de Wings of Liberty y en algunas skins de Heroes of the Storm, en donde aparece a cuerpo descubierto, estos conectores parecen no ir conectados a la armadura, sino más bien son como accesos intravenosos para ponerle algunos químicos en la sangre. Me suena más a eso, pero no hay una respuesta clara. Nuestro miembro del canal, Juan Pablo Huerta, pregunta: ¿se sabe por libros, fuentes externas o referencias qué tan poderosa, inteligente o preparada estaba la DUT para sus operaciones en el sector Coprulu? ¡Oh! De nuevo con la DUT. A ver, ¿cómo lo explico para que quede clarísimo? En las 16 novelas de StarCraft no hay ninguna que hable de la DUT, ¿ok? Hay solamente dos referencias a la DUT en las novelas. La primera es en Imensk, en donde Arcturus apenas sube como emperador, le tratan de hacer un atentado, pero es una avanzadilla, la DUT todavía no llega, y esa avanzadilla se alía con grupos renegados de la Confederación. Y la segunda referencia a la DUT es en StarCraft Ghost Specters, en donde hay grupos renegados de la DUT que actúan de forma terrorista. ¡Nada más! ¡No hay más de la DUT! ¡No hay más! ¡No hay más! ¡No hay más! Ronnie Mancilla, otro de nuestros fieles seguidores, pregunta: ¿cómo crees tú que se divide el Leviathan Zerg? ¿Crees que tenga su propio ecosistema dentro de él, con flora para crear aire? Lo que yo tiendo a pensar es que el Leviatán está poblado por una serie de especies simbióticas, así como las estructuras Zerg tienen a los ácaros. Claro, para crear un sistema complejo que le permita vivir, digamos, porque un Leviatán ni en broma tendría un sistema digestivo. Imagínense todo lo que tuviese que comer un Leviatán. Lo más probable es que se alimente de energía solar y, tal como tú dices, debe tener un ecosistema dentro de flora y fauna que permita trabajar esta energía, crear aire y crear un propio sustento para el Leviatán. Esteban 379B6 pregunta: sé que el cooperativo no entra en el canon del lore, pero ¿las inteligencias artificiales que tiene el comandante Fénix tienen algún lore o historia explicando su origen? ¿O siquiera eran algo antes de ser purificadores? Si bien, como tú dices, cooperativo no es canon, todos estos héroes que están en forma purificadora sí tienen una versión original que sí es canon. No sé si se entiende. Vamos a revisar todos estos héroes parte por parte.
Kaldalis. Bueno, imagino que ya todos conocemos a Kaldalis, el Zealot Akundelar que lidera la invasión a Yur y le falta un ojo. Se desconoce si es que sobrevivió al ataque a Yur. Talis es la adepta que contacta a Zeratul durante el prólogo de Legacy of the Void para pedirle ayuda en liberar a los templarios capturados por los Taldarin. Taldarin con N, no con M, por favor, dejen de confundirlos. Taldarin, ¿ya? Taldarin es el guerrero que aparece en la misión secreta de StarCraft 64, que peleó lado a lado junto a Dune y estuvo en estasis hasta que se inventaron los primeros dragones, por lo tanto, él es el primer dragón. Warbringer fue un Reaver con inteligencia artificial avanzada que apareció en las campañas Enslavers. Moyo fue un comandante Protoss que también apareció en Enslavers y por lo tanto también es canon. Y finalmente Clolarion fue un ejecutor famoso de la época de Adun. Incluso su versión purificadora es canon, ya que aparece en la campaña de Legacy of the Void. Deli Roins pregunta: ¿podría Kerrigan crear otra Kerrigan como hizo la Supermente con ella? No hablo de modificar a una reina para que sea su sucesora, sino de tomar a un fantasma y realizarle el mismo proceso que la Supermente hizo con ella. ¿Crees que de ser un espectro y no un fantasma sería más poderoso de lo que fue Kerrigan? Kerrigan ya había experimentado sobre cómo hacer Terran infestados parecidos a ella. En el relato híbrido, ella secuestra a una Terran psiónica, Amanda Haley, que tiene un index psiónico de nivel 10, o sea que debería funcionar con ella esta infestación. Sin embargo, el experimento de Kerrigan fracasa y Haley termina siendo una especie de híbrido Terran Zerg que luego sería conocido como Isha. Sí, Isha antes era una Terran que fue experimentada por Kerrigan. En Heart of the Swarm no hay referencias a esto, pero sí está confirmado como canon por la BlizzCon 2011. Luego del fracaso de lo que fue Haley, Kerrigan vuelve a experimentar con Terran infestados, sacando un Terran infestado estable durante la Dark Templar Saga, que sería Ethan Stewart, que ni siquiera es psiónico, pero logró ser una infestación estable y era un comandante a las órdenes de Kerrigan. Sin embargo, Kerrigan encontró que era ineficaz tener comandantes infestados y luego de que Ethan Stewart muere, no repite el experimento. Voy a hacer un pequeño edit aquí porque se me olvidó grabar la última parte de la pregunta en donde preguntaba si un espectro infestado hubiese sido más poderoso. Y esta parte de la pregunta se parece mucho a una pregunta que puse en el video de las preguntas que me tenían harto sobre si es más poderoso un fantasma o un espectro, y ya respondí que depende. Voy a dejar el link arriba. Sigamos. Lobodroid 2 pregunta: en la misión donde Zeratul está con los restos de la Mente Suprema, ¿los Terran infestados de ahí son los que trajo Jim Raynor a Ayur? ¿O son los Terran del DUT que perseguían a Mensk? No se sabe. En realidad no veo razón alguna por la que Blizzard daría este tipo de información. Pero probablemente es una mezcla de ambos. Sar Carlos Pixot 184 pregunta: en un video comentaste que Kerrigan llevaba un organismo Zerg y que ese organismo la cubría. ¿Qué tipo de organismo es? Es un organismo de infestación. Tal como lo explico en el video de todo sobre la infestación Zerg, los Zerg necesitan crear células Zerg dentro del infestado para poder integrarlo al enjambre. Entonces, tiene que haber un organismo Zerg que controle al ser, a este ser infestado, sea humano o sea otro tipo de ser viviente. Por lo tanto, es un organismo de infestación. O sea, no hay otra forma de clasificarlo. Mijael Choque pregunta: en el último diálogo de Ouros, este dice:
el ciclo infinito de los Xel'Naga ha llegado a su fin. Justo cuando le pasa su esencia a Kerrigan para convertirla en Xel'Naga. Pero si Kerrigan vive, el ciclo continúa, ¿no? Bueno, en realidad sí, es un agujero de guión bastante peculiar. Porque claro, cuando Kerrigan muera, ella va a poder ceder su esencia a otra criatura que tenga pureza de forma y pureza de esencia y seguir el ciclo Xel'Naga. O sea, la única forma de que el ciclo realmente terminara sería de que cuando Kerrigan fuese a morir, no hubiese ningún ser vivo capaz de recibir la esencia Xel'Naga. Ahora, lo que me parece a mí más curioso es que en varios diálogos se insinúa de que el ciclo se reinicia matando toda la vida de la Vía Láctea y reiniciando la vida, lo cual es bastante absurdo, yo lo encuentro bastante ineficaz. O sea, tener que crear toda la vida de nuevo. Lo más probable es que no sea así, entonces cuando Kerrigan muera puede venir otro Terran infestado y recibir la esencia Xel'Naga. Hay demasiados agujeros ahí y básicamente lo único que se pueden hacer son conjeturas. Krubaki pregunta, ¿hay lore disponible para explotar en una futura entrega de StarCraft 3 o tendrán que crearlo? ¿Qué sucesos crees que veríamos o jugaríamos? Bueno, el plot más aceptado para StarCraft 3 es el regreso de la DUT, aunque hay varias cosas que quedaron en cabos sueltos, por ejemplo, Cuerno Roto, Gestal Cero, La Voz en la Oscuridad, los Tagal, John Raynor, y además resoluciones de personajes que quedaron abiertos, como de Haka, Stukov, Alarak, etc. Y también podría ser una historia completamente nueva. Recordemos que el sector Koprulu solamente es una pequeña porción de la Vía Láctea y queda mucho más por explorar. Caleb LGM pregunta, ¿crees que con la velocidad que están avanzando los Terran puedan en unos cuantos años más estar a la par o incluso superar a la tecnología Protoss? Yo creo que sí, y principalmente debido a que los Protoss son muy dejados en avances tecnológicos y hay varios factores que propician esto, por ejemplo sus formas de gobierno, su estancamiento también cultural y el término del Kala. Andrew M5X pregunta, ¿cómo funciona la esencia? Se supone que es el ADN, pero también lo hacen ver como otra cosa que puede pasarse o robarse. No, es simplemente ADN. Ahora se le dice esencia porque es bastante aceptado de que otras especies no le digan ADN, que es un término propio de los humanos. Ahora se habla de robar esencia porque los seres pueden hacer exactamente eso. Pueden alimentarse de un cuerpo, extraer el ADN e integrarlo a su estructura genética. Aparte de eso, robar esencia solamente es una forma poética de decirlo. El hombre más poderoso del universo, Ozoman, pregunta, si Amon hubiera ganado, ¿este intentaría enfrentarse a la voz en la oscuridad? Lo más probable es que sí. Para los que no sepan, la voz oscura es una terrible criatura que los Xel'Naga encerraron en un templo debido a que no pudieron destruirla y fue liberada accidentalmente en una expedición Terran. Esta criatura puede poseer los cuerpos de los Protoss y de los Terran y al final del cómic la voz oscura queda libre y es uno de los cabos sueltos que quedaron en la historia de StarCraft. Así que sí, si Amon hubiese querido destruir toda la vida de la galaxia, tendría que eventualmente haberse enfrentado a la voz en la oscuridad y haber hallado una forma de destruirla. The Bear 2527 pregunta, ¿era realmente un peligro el DUT para el sector Koprulu? A ver, tenemos que diferenciar la DUT de la expedición de la DUT. La expedición de la DUT es la que vimos en Broodwar y obviamente no fue capaz de enfrentarse al sector Koprulu, no estaban lo suficientemente preparados. Ahora, si la pregunta es si la DUT como civilización completa es capaz de enfrentarse al sector Koprulu, no se sabe. Lo más probable es que sí, todo apunta a que sí, pero hasta que no veamos la resolución de esa historia, no hay mucho más que decir. Mark Days HD 7973 pregunta,
¿Por qué decidiste hacer videos bien completos acerca de la historia de StarCraft? ¿Porque era algo que no había en internet? ¿O era algo que viste que daba bastantes visitas en tu canal? ¿Qué harás en el futuro con tu contenido? Definitivamente fue porque era algo que no había en internet. Si hubiese querido tener visitas, estaría haciendo Warhammer o League of Legends. Incluso si quisiese tener visitas con StarCraft, estaría siendo competitivo porque la mayoría no le importa el lore. Pero aquí estoy haciendo lo que menos da visitas en la historia de internet. Pero no me arrepiento porque siento de que esto no lo hacía nadie y era necesario que todos los jugadores de StarCraft de Latinoamérica que se interesan por la historia tuviesen el derecho a saber de que existen novelas, cómics y todo esto del lore expandido. Bueno, y para el futuro terminar lo que es el preservador y quizás seguir con el preservador multiversal o dedicarme de lleno a otro juego, todavía no lo sé bien. Danitos17Cloco17 pregunta: ¿los diseños de la tienda son canon? Sí, todos los diseños de la tienda son canon y sobre todo las descripciones son canon, porque si no se dieron cuenta, a través de las descripciones de las skins nos cuentan una historia totalmente nueva que sigue con el lore y canon de StarCraft. Así fue, por ejemplo, como nos contaron el conflicto entre los caballeros de Tyrador y los Protoss y Hanry. El nuevo gameplay 2882 pregunta: en el hipotético caso de que exista algún planeta acuático, ¿los Zerg poseen alguna unidad capaz de soportar este tipo de ecosistema? Sí, el amo de la colonia. Porque en una skin de la colección de skins, específicamente hay una para el amo de la colonia que es un amo de la colonia acuático. Y en la descripción dice exactamente que es un amo de la colonia que se adaptó a vivir en ambientes submarinos. Y también está el punto del mapa 2000 atmósferas que se supone que es bajo el agua. Y nos estaría diciendo que todas las unidades Terran, Zerg y Protoss están adecuadas para pelear en un ambiente submarino. Pero esto yo no lo considero canon, ya que el mapa fue creado por The Music 246 para una competencia de mapas de Team Liquid Net, la competencia de mapas número 14, no por Blizzard, entonces dudo mucho que sea canon. Larry the Platypus 1478 pregunta: considerando que Sagara tiene actitudes y aspiraciones similares a las humanas, ¿crees que añada estas modificaciones al enjambre? Y por tanto, que el enjambre deje de ver a sus tropas solo como carne de cañón y les tengan el mismo aprecio que los Protoss y Terran? Sí, hay una pequeña insinuación en StarCraft Evolution de que Sagara podría tomar este camino para los Zerg, pero no creo tanto de darles inteligencia humana a cada Zerg, sino más que nada dignificarlos como seres vivos y no como carne de cañón. Ramses9205 pregunta: ¿hay una historia que siga la línea temporal en la que murió Kerrigan a manos de Raynor, como las misiones de Zeratul en Wings of Liberty, pero desde la perspectiva Terran, y cómo cayeron ante los híbridos? Canon, no. Fan, sí. En el 2013, Ryan Winson creó StarCraft Universe, que básicamente es un MMO de StarCraft que se puede jugar en el arcade de StarCraft 2 y que relata la historia de una colonia en donde Tychus sí mata a Kerrigan y por lo tanto Amon toma el control del enjambre, crea el enjambre eterno y toma el control de la galaxia. Después de la visión de Zeratul en donde cae la civilización Protoss, algunos de los pocos Protoss sobrevivientes y Terran sobrevivientes intentan mantenerse vivos en este universo dominado por los híbridos de Amon. Desafortunadamente, StarCraft Universe dejó de ser desarrollado en el 2016, pero sí hay 4 mapas de este juego que se pueden seguir jugando en el arcade. Nuestra eminencia Satra pregunta: en la misión Agente del Enjambre, en el episodio 2, Kerrigan deja libre a Raynor después de destruir sus fuerzas. ¿Cómo pudo Raynor sobrevivir tanto tiempo en Char,
ser que lo viera no lo atacaba? Sí, esto se explica en Queen of Blades, ya que tanto Tassadar, Ceratul como Reynor quedan varados en Char y tienen que unir fuerzas para poder sobrevivir. Claro, los protos no tienen que alimentarse de seres vivos, pero en Char hay hongos y además pequeños mamíferos. No está sobrepoblado de Zerg, de hecho hay varios páramos inhóspitos y los Zerg se concentran más en colmenas como en ciudades. Entonces, sí, tuvieron que sobrevivir comiendo ratas espaciales y hongos. Pero sí, sobrevivieron comiendo eso. Pollo Causa CK pregunta, si el mensaje de Dugal llegó a la Tierra en una hipotética secuela, ¿la DUT volvería a saldar cuentas con un ejército más grande? Pues sí, es como la conjetura más obvia, ¿no? Como que el DUT lo más probable es que haría eso. Más que eso no puedo decir. Salvin BZZ pregunta, si todos los gobiernos Terran se unen, ¿podrían vencer a los Zerg y o a los Protoss? Yo creo que sí, es una de las ironías del juego, como el mensaje de que si nos uniéramos como raza humana seríamos mucho más fuertes. Pero claro, siempre están las diferencias y el ego del ser humano, y por eso que siempre van a existir estas multifacciones Terran y que nunca se van a unir, y eso aporta al balance del sector Coprulo. I. Brian Tooth pregunta, ¿el Hyperion tiene baño? Sí, todos los cruceros de batalla tienen baño, lo cual creo que es bastante obvio. De hecho, ahora mientras edito me doy cuenta de que el mismo nombre crucero denota un vehículo, usualmente un barco, que está optimizado para cruzar vastas distancias. Una casa rodante es un crucero de vacaciones es un crucero, incluso un bus puede ser un crucero en cierta medida, así que ya por ser un crucero tendría que tener baño. Pero los baños del Hyperion son especialmente ostentosos debido a que era la nave insignia de Mensk. Así que cito The Queen of Blades. Página 12. Aún riendo, Reynor se levantó y cruzó la habitación dirigiéndose al baño elegantemente decorado. La mecha corta de Duke le había costado el Hyperion, y Mensk había recibido la primera derrota pública de su nuevo dominio Terran antes incluso de que hubiera declarado su formación. Reynor se había ido con el Hyperion y una docena de naves más, su propia flota privada, dejando a Duke atado y amordazado detrás de él. Por supuesto, todo había ido cuesta abajo a partir de ahí. Con su sonrisa desapareciendo, Reynor abrió la puerta de madera pulida y miró fijamente la habitación que había al otro lado. Lavamanos de mármol, azulejos de porcelana, elegantes grifos y accesorios. Este lugar parecía más un hotel elegante que la habitación del capitán de la nave. Página 17. No puede ser, reflexionó Reynor mientras se quitaba los pantalones y entraba a la ducha. Un giro del mango con incrustaciones de plata activó el chorro afilado como una aguja. Agua de verdad. Nada más que lo mejor para Mensk. Y el impacto del agua helada eliminó cualquier vestigio de sueño junto con la suciedad, el sudor y la sangre seca. Y finalmente terminamos el multirespuestas de 60 preguntas enviadas por ustedes. Si no alcanzaron a entregar su pregunta en estas 60 que recolecté hace unos meses, no se preocupen, va a venir un multirespuestas 5. No sé cuándo todavía, pero planeo hacerlo. Así que cuéntenme aquí en los comentarios qué les pareció este multirespuestas. Debo decir, antes de terminar, de que para la próxima escriban bien las preguntas, por favor. Tuve que editar muchas preguntas para que fueran entendibles. Pero aparte de eso, muchas gracias por la participación.
Fueron preguntas bastante buenas, me sorprendieron, de hecho. No pensé que iban a ser tan buenas algunas. Fueron muy interesantes. Y eso, soy Gamruf y nos vemos para la próxima.